Pero bueno, estamos. Eso es. Es increíble, ¿no? O sea, ¿Viste? porque Exactamente. vos Sí. no lo pensaste como un arreglo Yo de le meto blues. esa onda. Te sale, ¿no? Te No, no, sale. no. Me pareció que eso es lo que me iba saliendo a mí. Claro. ¿Sí? Y tiene todos esos arreglitos de blueseros en el medio, un turnaround, ¿viste? El turnaround ese Sí. que le puse. Sí, ahí nomás, se me ocurrió que tenía que estar ahí. Bueno, Entonces, sigamos charlando, sigamos charlando. Está bueno para no sé tirar a. qué más, No, de eso puede ser decime del vos. lenguaje del blues, eso de lo. El turnaround, que es uno de los. Cosas que tienen que tener el. Ah. Vos hablaste que había un leaks o recursos o un diccionario o un glosario o un Un manual o diccionario, como le dicen también, claro. un. Y es fundamental, mira, hay algunas frases, viste, que tenés que aprendértelas sí o sí de cajón, qué sé yo. Creo que las típicas. Esta es una, ya. Esa. Pero también O otra sea, cosa que tenemos que aprender mucho es cuando damos la vuelta al compás, a los 12 compases, porque el blues tiene 12 compases, hacer el famoso cola de perro, ¿viste? ¿es el tuna round se llama? No, ¿ese es un tuna round o no? No. Es el turnaround, exactamente. Exactamente. Y puede ser, por ejemplo, mira. Con acordes. Y eso me suena mucho a música brasilera. Una vez un viejo amigo, Johnny Blanes, que es un gran músico, que una vez que dice, cuando vos sepas cuáles son los acordes que van en el turnaround, recién ahí vas a saber blues. Me dijo, porque no es esto Claro. el. Porque todo el mundo Claro. hace ese o. Cromático. Notas pedales. Ah, o sea, nos vas a develar el secreto del turnaround. ¿Qué sería? Exactamente. El secreto del turnaround, por ejemplo, siempre, por ejemplo, si lo hacemos en mi mayor. El blues está en mi mayor. Mi mayor. Ok. Para terminar la vuelta con los acordes hacemos do sostenido menor séptima. Do mayor séptima. Un si sep, pero esta séptima acá. Este acorde no me acuerdo. Sus cuatro. ¿Lo ves ahí en la? Sí, ya está Ahí puesta. está. Viste, cuando vos fuiste a hacerlo ya Ahí está. Muy estaba. bien. Sí, señor. Bien. Se ganó el premio. El viaje a Bariloche. Se ganó el viaje a Bariloche. Muy bien. Ahí está. Tremendo. Entonces, ahí pudo tocar un. Entonces vos podés trabajar. No, directamente a un mi. A un mi mayor, exactamente, termina el mi. Claro, ya está, ya está, Exactamente. ya está suspendido el si. Está Ya medio está. mal la. Eso es. Claro, ya, Esos son el los sus acordes y cuatro, cuando claro. trasladarlo a cualquier Tal cual. Entonces, se puede decir que lado. Trasladalo a es. cualquier lado. Vamos a dar una fórmula que sería un sexto grado. Un sexto grado menor como viene, tal cual de la escala mayor. Menor, es un sexto menor con Exacto. séptima. Un Quinto. quinto aumentado. Séptima. Un quinto. Porque el quinto real sería así. Un quinto aumentado o sexto bemol. Exactamente. O sexto bemol, como lo podríamos. Quinto aumentado. Mira, vos Sí. En caso para estábamos cifrárselo hablando primero así. de sexta. Sí. Claro.
un quinto, pero tenés la séptima, yo hago Claro, para no confundirlo por ahí con el quinto real. un quinto aumentado, el quinto común, ahora el suspendido, el quinto suspendido. Ya, 7 sub 4. Y termino la tónica. Eso es todo. ¿La tónica sin séptima o con séptima? Siempre con séptima. En el blues siempre terminamos con séptima. Por La eso, ahí tónica, mi está. 7. Mi 7. Entonces, este es un secreto súper guardado. Yo tardé Aparte, décadas en aprenderlo, de claro. encontrarlo. En serio, De encontrar. aprendí décadas, no sé. Vos Y lo encontré fíjate, en un libro de claro. esa época. Mira, el mi de la segunda cuerda lo dejás a morir hasta el último, fíjate. Mira lo que hizo la segunda cuerda. Hacer turn around. Fíjate, hacerlo de nuevo. Mira, mire, mire el mi de la segunda cuerda. Todo el tiempo, ¿eh? Es el músico del Titanic. Se está hundiendo el Titanic y el tipo sigue. Mira, mira. Este era. En más, podría haber vuelto, claro, podría haberse quedado y tirar otro re. Y tranquilamente se hunde y queda. Es tremendo. Sí. Como una nota, como digamos, claro, como movés el acorde y pivoteas en un mi, ¿no? O sea. Es maravilloso porque, a ver, te enseño, lo primero que te enseño del turnaround es este. Mira, si por ejemplo estamos en mi, Ay, qué este es bueno. este. Sí, es Sí. eso lo que suena siempre. O así. Cromático, no sé, tal cual. Terceras. Terceras. Y hay otro, por ejemplo. Terceritas. Exactamente. Y Octavitas. después tengo, a ver, Ese es más para la foto, pero ese ya es este me más para encanta. foto. Ese, Claro, ¿no? Este ese. así que Esa, tu foto de perfil tiene que tirar los ser dedos, pero este esa, me claro. encanta. Es tremendo. La flor de perfil así. Bueno, entonces los tanarón son fundamentales Fundamentales. para las Las vueltas de vueltas de blues, 12. Y siempre están, la vuelta final también. Y pero la vuelta final el de lleva los algo cantos. distinto. Por ejemplo, si vos usas siempre un turnaround, en la vuelta final marcas otro o cómo. ¿Cuál sería la? Puede ser, en realidad yo nunca me gasto demasiado en las vueltas. A ver, vamos a hacer algo porque lo hago intuitivamente. Sí, sí, Así que sí. voy a tocar y nos Toca. fijamos qué hago. Dale. Ah, viene el tararara, un anunciador del cuarto al quinto, de la tónica al cuarto grado. Tan, Ese me tan, tan. faltaba. Ese es pam, Claro, pam, es el anunciador pam, al cuarto pam. grado, Tipo Pantera fundamental. Rosa. Que es el estilo Merle Travis. Ajá. Claro, me hiciste acordar de eso, mira. Siempre eso les digo a los alumnos, que usen el anunciador para decirle al bajista que cambie. Claro, porque no hay peor Porque, cosa, por porque si dijera, ejemplo, si fuera la quinta, te sigue quedando la nota tónica. Te sirve, pero cuando baja el cuarto grado, claro, chocan todas. exactamente. Creo que chocan todas, ¿no? Claro, pero sé, con ese anunciador. Uy, se corta un poquito, ¿viste? Y seguís trabajando, porque con ese anunciador todos se dan cuenta que tienen que entrar en la otra parte del blues. Hay otra cosa que tiene muy interesante el blues, que es esto, el 141, que se utiliza mucho, lo usaba mucho Robert Johnson. ¿Viste lo que hice? Pasaste el Hice cuarto y volviste. 141. Hice el primer compás.
Claro, la primera parte en tónica pasé a cuarto y Pero volví a la tónica. como si hubiera sido todo tónica, digamos, o sea, como que pasaste y no, no pasaste. Al volver es como Es todo que. exactamente. Pero sí bien marcado después. Otra cosa que se usa mucho es esto, el quinto aumentado. Y para los finales de los blues, en vez de terminar así, usamos. Nos apoyamos de vuelta en la tónica, no vamos al quinto, no descansamos en el quinto grado. Viste que yo hago, por ejemplo, acá. A que hacer una vuelta más y seguir tocando. Mato el tema así, finalmente se termina con el tanarao o ahí Esa me así. encanta. Una cosa que no está muy bien vista es andar cambiando tanto de turnaround en el mismo tema. Ah, O o sea, sea, no, por no, no hacer un ahí. despliegue. Hoy me aprendí cinco y los hago. No. No. No, no. Dos, hacete dos. Co claro, Hacete dos, ¿viste claro. vos? ¿Qué cosa no debería hacer Sí. alguien que está arrancando? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué no debería hacer? No cambiar antes de grado. No Ah. cambiar antes, vos sabés que muchos se Ay, sí, yo, confunden vos sabés que yo sí, yo y cuando yo lo pasan, por sufro, vos ejemplo. cagate risa, yo, viste, o sea. Sí. Esa noche yo cuando hicimos, yo sufrí. Bueno, pero es internalizarte, para eso tenés que. ¿Sabés qué? ¿Cuál es otro problema? Sí. En el blues, los alumnos que yo también les digo, les pido que empecemos a trabajar con bases primero, con las estructuras, ¿sí? Antes de empezar a solear, a ver los recursos, a ver. Ya. No, empecemos con las bases primero, ¿sí? Tal Eso cual. es fundamental. Y otra cosa que tienen que aprender mucho también es esto, cuando estiras un poco la mano, o sea, usar esto. Sí. Voy a dar un secretito para que no te duela la mano, porque esto te hace doler después de un rato tocar Sí. así. ¿Viste? ¿Lo ves? Ahí. Sí. Claro, después, exacto. Después te duele la mano de tanto seguir así. Hay muchos que tocan así con este, entre este y este dedo. Yo aprendí a tocar estirando estos dos dedos. Es mejor. Exactamente. Sobre Ahí todo sí, porque, a mí me. estos tendones, bueno, de todos modos los tendones que laburan juntos son estos dos. O sea que cualquiera de los dos que vos estires, Exacto. en ese caso no, no afecta. Pero hay muchos que el dedo 4, viste, no lo tienen registrado. O sea, Eric Clapton no lo, Exacto. que Eric Entonces Clapton no con lo esto te use, ayuda. claro. Te ayuda muchísimo. Y Sí, otra cosa, el te ayuda en el secreto, ¿cuál pivot es? acá, vean. Sí. De laburar con el meñique. Yo lo hago con el meñique directamente, mirá. Paul, y el Ahí con secreto, el sí, meñique tremendo. nomás. Sí, Y el dijiste. secreto es este para que no te duela la mano. Eh. Por ejemplo, yo estoy en la, pero lo voy a hacer en sol, que es más fácil, más gráfico. Para hacer esto, yo estoy haciendo el sol así. ¿Verdad? Bueno, me voy acá hago esto. Esto lo usa el carpo muchísimo. Ahí. Fíjate ese, ahí ya estoy tocando así.
hago uso, por ejemplo, si estoy en sol, quinta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, quinto traste, pero después hago como un doble stop, que se llama. Y hago sonar esas dos cuerdas, que es lo mismo que hacer esto. Solamente hago bajo, bajo, cuarto grado, quinto grado. Pasar la quinta al bajo, o sea, es Claro, como llevar elimino en los bajos. No dejo el bajo que haga, exactamente. las Y yo vueltas. laburo así y no me quema y no me. Y Jorge Galicia me mata también como tira los power chords. Yo lo veía, Jorge, ¿qué hace Jorge? Que los tira por acá, no me acuerdo qué hace, y es que tira, si no, yo los invierto. O sea, en power chord, pero mandando la quinta al bajo, en vez de la tónica al bajo. Me Mirá daba vos, qué delirante. interesante. Bueno, la mayoría de la gente que yo conozco que hace power chords Sí. los hace solamente dos dedos, o sea, ahí no más. No. Yo los hago obviamente, como tiene que ser, con la octava. Y yo lo hago ahí así. Octava Es muy bueno ese. y Ricardo Mollero tiene un gato que hace. ¿Cómo el gato? No, con novena ahí. Y arranca en do mayor, ¿no? Es delirante. Después te voy a pasar esa. Pero mirá cómo arranca un gato, no un gato. Primera. Ahí. No. Es tremendo eso, o sea. La menor y. Novena, porque no es acá. Si no. Claro, ¿viste? Sonoridad. Tremendo. Che, entonces, no te quiero cortar porque estábamos diciendo de las quintas, los power. Entonces, ese recurso, o sea, tener power, el power chord, pero primero que todo, entender la forma. Hay muchas formas de blues, sacando la que sí pasa al cuarto grado. ¿En qué compás pasa? ¿En el quinto compás pasa al cuarto grado recién? El Al básico. cuarto grado ¿Cómo sería una hacemos. estructura básica? Ponele Mira, te hago 12, una ¿no? estructura básica, básica, De básica, de 12, 12 ¿no? compases. Claro, en el quinto grado vamos al cuarto, en el quinto compás vamos al cuarto grado. Primer compás. Segundo compás. Tercer compás. Cuarto compás. Quinto compás. Sexto compás. Séptimo compás. Octavo compás. Noveno. Vamos de vuelta porque me comí una parte, mirá. Escuché, Primero. puede ser que se escuchó quinto, quinto. Segundo. Perfecto. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Y ahí cambio. Y ahí, en vez de quinto, poner una rayita más y ponerle un cuatro. Cuatro. Quinto, cuarto. Y en el último, veía que ahí me quedé como un compás y medio haciendo la tónica. En realidad viene el turnaround, que todo el quinto grado, toda esa parte del quinto grado, está con. Está todo absorbido por el turnarón. Exactamente. Perfecto, Eso y volvemos, y sería, claro. vuelta. Esa es la básica. Después vienen las variantes 1, 4, 1. En el segundo compás le pones cuarto grado. La que escuchamos recién, la que hiciste de él. Exactamente. Y esas son, digamos, las dos más conocidas. A partir de ahí. Tenemos muchas cosas como por ejemplo ese que te dije, el blues californiano, que le metemos, por ejemplo, si yo estoy acá en sol, o sea, la tónica, cuando arrancamos el primer compás, hasta ahí vamos bien, segundo compás, pero fíjate que
ya en el tercer compás estamos compartiendo la tónica y segunda, segunda. Nos cromatizamos un medio tono. Y en el exactamente, después laburamos mucho con esto. Lo que sería en música clásica lo que es la bordadura. O sea, es. Ajá, claro. Le va a la notita de al lado, pero no. Que en el barroco nació en el barroco. ¿Sabes por qué nace en el barroco? Primero porque querían tocar las chapas. Y segundo, que las notas largas no duraban si los instrumentos no sonaban mucho. No había sustain. ¿Cómo hace para sonar que dejé una nota un día en una distorsión que no existía? Una vez ahí. No, y además. Trino. Vengamos que las guitarras de esa época no tenían nada de resonancia. Había una, la vihuela. No que existía no la guitarra. Nada. La guitarra como guitarra no existía todavía, claro. Sí. Sonaba la vihuela que era re incómoda de tocar. Era un pernazo. O sea, claro. Proto-guitarrista, o sea, pre-guitarrista, proto-guitarrista, claro. Que era el vihuelista, ¿verdad? Claro. Listo, ahora corto con esto acá y seguimos por tu lado porque ya. Bueno, saludaste, me cansé de transmitir. ¿Saludaste ahí? Sí. Saludaste. No, no saludé a nadie. ¿Cuánto tenía? No sé. Ni me fijé. Mi vida, pero tenés que cuidar a la audiencia. 13. Bien, 13 la audiencia. Menos. De los otros se fueron. Después, ahora, la última parte de esa tabla es sí. Cuando venimos al quinto grado y al cuarto. En vez de hacer quinto y cuarto grado. Acá. ¿Viste? Cuando hacemos quinto y cuarto grado, exactamente, hacemos quinto y quinto más. Quinto aumentado. Exactamente, exacto. Esa es otra, y ya está. Ya digamos está. Que eso es lo básico de lo básico, ¿viste? Blues de dos. Después, otra cosa. Y como que la frase es como en toda la música, cada cuatro cierran, ¿no? Porque por ahí hablábamos la otra vez con los hermanitos Graciano, que son tremendos extraterrestres del tango, los locos estos. El tango en 16. El tango es todo en 16. Claro, siempre. Pero el folclore. Esto es en 12. El folclore nuestro es en 12. Casi exacto, todo. Exacto, por en eso. En 12 o en 8. Una, o sea, como que cada cuatro vos cerrás ideas, pero. ¿Eh? Por eso tiene una similitud muy grande con el blues, el folclore nuestro. Sí. A ver, ¿cómo es la chacarera? Hacelo en la pulsación de la chacarera. Si tenés la simple, dura 8 compases. Y la doble dura 12. En cantidad de compases. O, bueno, sea, que ese, o sea, ese sería un blues doble para nosotros. Claro, pero. Fue mucho mi pena andando lejos del pago. Tanto correr para llegar a ningún lado. Cada cuatro tomas aire. Bueno, si estaba para... donde nací, lo que buscaba por ahí. Y en el uno termina como bueno, toda la música. Estoy haciendo lo mismo que vos. Claro, boludo. Porque lo que dice Néstor Gómez, el chango Farías Gómez la pensaba en la chacarera en 12 por 8. Directamente toma dos compases. Y 12 corcheas. El 12 es el que se divide por 2, por 3, por 4, por 6. El que más divisor, el que sí. Más submúltiplo se banca. Entonces, por eso es mejor pensar todo en dos compases. Ni hablar si pensás en 24. Ya dividís hasta el más, si querés. Sí, bueno, ya ahí puede haber otras expresiones seguramente muy cercanas al blues que desconozco, pero sé que hay algunas variantes, pero que esas ya las usa mucho el jazz. Ya me parece que eso ya va como pero, claro. El bebop y ese tipo de cosas ya que desconozco un poco de, ya, pero de con, tema, con, pero con el Ricardo nomás, si vos acentuás, por ejemplo, en las 8 el tango, ¿no? Como acentuás 3, 3 y 2, la subdivisión interna que podés tener, o sea, acentuás en el 1 y en el 5 tenés tacata, 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 tenés las 8, tacata, tacata, pero si acentuás cada 3, 3 y 2, tacata, tacata, tenés la milonga y tenés toda la clave que va, y si acentuás, me decía, si acentuás en el 1 y en el 7 tenés la salsa, y cosas así, ¿viste? O sea, claves que país por país, dentro de las 8 corcheas nomás sola, o 12 si querés agregar 3, un grupo más de 3,
Te salen todas las claves de todos los ritmos. De todos los ritmos que se te ocurran. Es solamente Pero marcando. fíjate, de dónde son todos originarios, de África. Tal Son del cual. mismo lugar. Todo del mismo lugar, ¿viste? Todos. El O bongo sea, legüero, todo, toda la el bongo música. legüero es de Angola. El bombo nuestro. El que usa, no, pues bombo, defendamos la tradición. Bombo legüero, de Angola, boludo. El bandoneón, de Alemania. La guitarra, de España. El violín, de por allá, de Austria, no sé dónde. No tenemos un instrumento, no tenemos nada. Lo que Yo hacemos creo con que la eso. caja nomás, la caja chayera. Claro, y el cultrum, supuestamente el cultrum allá en El la cultrum, Patagonia. exactamente. La caja chayera creo que viene también de una derivación, pero el cultrum dicen que es propio, ¿no? Pero así mismo, lo que hacemos con esa mezcla es lo interesante, ¿no? Que es lo copado. No nos vayamos, negro. Entonces, teníamos el blues de 12 y hay blues de 16 también. Ah, y la forma, estamos. Que No, 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 nos no, no. cruzamos con las Siempre formas, nos 12. cruzamos. 12 es. Sí. Exactamente, 12 siempre va a ser, el blues es súper estricto en eso. Siempre son 12, siempre son. Lo demás pueden ser, como dicen ustedes, aire de chacarera, aire de blues podría llegar a Ah, ser. aire de blues. Algo que tenga una onda a Ah, blues. o sea, claro. Pero ya eso sería, ¿cómo le dirán? Rock progresivo ya sería, ¿Ah, sí? directamente. Ya Mira. sería rock progresivo. Si ya le metes más de 12. De 12 compases ya estamos en la onda del rock progresivo, ¿eh? Puede ser Ajá. un blues de diferentes compases, pero ya es progresivo. Es Ajá. progresivo. Chao. Está listo, progreso. Te digo porque Sí, lo he porque. escuchado en Ah. bandas de rock progresivo que hacían esa onda. En los años Ah. 70 como que se exploró muchísimo, Ajá. ¿viste? Rock. Emerson, Lake and Palmer. Yo escucho las mismas gente de Zeppelin y un montón. Free, Camel. ¿Qué otros músicos, qué otras bandas así importantísimas? Los músicos ingleses fueron los que Bueno. le dieron una vuelta de rosca enorme al blues. Y John McLaggen, que se empieza a juntar con Trilo Gurtu, con los de la India. John McLaggen, que empieza a romper los huevos con todo esto, que se Sí. junta con Paco Lucía después, con esas cosas, ¿no? Así, así. Pero Es, son exactamente los claro. músicos ingleses los que le dan siempre Ah, los una vuelta ingleses, de rosca. mira. Los ingleses fueron al blues, gracias a los ingleses, la invasión británica en el 66, 65, pero primero con los Beatles. Los Beatles también tocaban blues. Hacían rock and roll clásico, pero era 1/4. Vos escuchás Kansas City, escuchás el Four Seal de los Beatles del 64, y tenés todos, la mitad son blues, son dos, tres temas de ellos, y esos son blues up tempo, que eso es lo que te quería decir, Ajá, que después a ver. la única diferencia con el rock and Qué roll es que divino. no resuelve en quinto grado. O sea, no resuelven quinto, no hace esto. Por ejemplo, el rock and roll, además de ir derecho, ¿ves que no me fui a hacer esto? No, no hice No, eso. No nunca. resuelve, el rock and roll clásico no resuelve en quinto grado, sigue, se queda. Pero es blues up tempo, es un blues más rápido. Simplemente es. La única diferencia con el rock and roll, del rock and roll clásico con el Sí. blues, que no tiene la corchea, ¿viste? Soufflé. Ese larga, corta, larga, el shuffle, exactamente. No lo tiene, va directo así. Se tocan las corcheas tal cual son. Tal cual son. Según dicen que parece ser de que Chuck Berry lo hizo así porque quería. Y entrar al público blanco que no sabía bailarlo. Entonces lo hizo más fácil. Para que todos se muevan así como Qué robots, ¿entendés? bueno, Así. boludo. No, me mataste Y quedó. con el algodón. Esto, el algodón y esto son las dos. Viste que las noticias Chuck esas es Berry dijo: no, insólita. hay que hacer algo más fácil para estos blanquitos que no saben una mierda. A ver qué hizo el rock and roll. Qué maestro. Qué capo. Mirá, en serio. ¿En serio? Sí.
¿Y qué fue el Sí, primero? lo hizo Claro, porque porque la gente no podía bailar el blues. La gente blanca no podía bailar el blues. El blues se baila, el blues se bailaba. ah, se El blues, bailaba. ahora todos lo escuchan y se sientan a escuchar Ajá. blues. El blues se bailaba. El blues Mira. se bailaba. Y si no, yo recomiendo que Sí. vean la película Cadillac Records. ¿Viste? Cadillac Records es Sí. alucinante. Otras películas Es más una película. para recomendar, así, a tirar algunas películas, a ver, negro, sí. Cadillac. La última que está en Netflix también, que está en Netflix, que se llama la de Robert Johnson, la de la encrucijada, bueno, la encrucijada de con esa que está ahí Jeff Mayo, el pibito que toca, así que en realidad son las Mira. manos de Ray Cuda y de Eric Clapton la que Ah, filmaban. mira. Pero bueno, se puso las pilas y algunas partecitas las hacía él. Por ejemplo, Como Antonio encrucijada y Banderas, que tuvo que aprender a encrucijada. hacer esto, ¿sabías vos? Antonio Banderas tuvo que aprender a hacer esto, loco. Ah, Lo tuvo que aprender el tipo. Siendo y actor, supongo el que loco, y después en se la puso a puta. aprender que guitarra, ya que ¿Eh? estaba. Tenía que, después, y supongo que se tuvo que después le gustó y debe haber aprendido Yo guitarra, supongo. calculo que Tomó algo. clase con vos. Tomó clase con vos. Robert Johnson, hay una película nueva de Robert Johnson que Ajá. dura 50 minutos, es un documental alucinante, que no Mira. me acuerdo hoy, no me acuerdo cómo se llama. Pero Que la van a buscar, no si quieren importa. saber de blues, vayan directamente a la serie de 7 capítulos de Martin Scorsese. Blues de Martin Scorsese. Ajá. Son siete capítulos donde, por ejemplo, no sé si sabías que Clint Eastwood es un súper pianista de jazz y de blues. Clint Eastwood, Toma. el de bueno, el malo y el feo. Sí, el de los puentes de Madison. Harry el Sucio. Harry Sucio. Es un hijo. Bueno, Capo el loco, ¿no? él Capo. es. Los puentes de Madison. Tremendas películas. A mí me encantaban todas. Las últimas que trabajé ya de viejo. ¿Viste? Porque se ponen mejor cuando trabajan de viejo ya, ¿viste? Porque él Sí, debería haber pero siempre bueno, de otra. Tal cual. ya le deben quedar un par de tiros nomás, pobrecito, ya está, ya tiene 90 años, Y ya está. Pero está impecable el viejo, increíble. Bueno, él es un gran pianista. mira, Y por ejemplo, una de las series de Martin Scorsese la hace él. Uno de los capítulos va a Clint Eastwood hablando del piano blues. mira. ¿Sí? Hay otro que está muy interesante que habla de los nietos del blues, que es el hip hop. Está considerado el nieto del blues, el hip hop. El capítulo se llama Padres, Hijos Nietos. y Nietos. Padres, el blues, hijos, el rock and roll. Nietos del hip hop. Mira, Después tenés otro. El primer capítulo está alucinante porque es viaje a África directamente. Ali Farka Touré es el John Lee Hooker africano, ¿viste? Entonces ahí encontrás muchísimo. Escuchen a Ali Farka Touré ahí en Mali, en el centro, bueno, de donde se llevan todos los esclavos, claro. en el reino de Mali. Está la posta. De ahí sale el blues hacia. La música primígena que después se convierte en blues. Mira. Acordate que los esclavos empezaron a aparecer en América del Norte ¿En en el qué? año 1650. O sea que desde esa época, Ah. digamos, no está documentado obviamente el blues porque era música de esclavos. Recién a principios del siglo XX, se documenta el blues. Pero estaba hacía 300 años antes. Lo que pasa es que era Mira. música de esclavos. Tal cual. ¿Sí? Desde el año 1650, que está el blues, que en realidad empezó como que le decían holler, Holler, que era el famoso preguntas y respuestas. La famosa pregunta y respuesta básica. Bueno, el holler. La pregunta es. Eso, estaba buena pregunta. Una y otra, cualquier cosa. Una. Ahí tenés pregunta y respuesta. La Tal cual. pregunta, ¿te das cuenta? Sí. Y esa es toda la respuesta. Bueno, esa es
la música. Y es más, el blues también tiene una particularidad en los pantanos, puede ser de Florida, los pantanos de Florida, que es el swamp blues, es este, mira. Y es monotonal generalmente. O sea, una nota, o sea, ahí. Como una baguala. ¿Qué es eso, no? Así, o por ejemplo, este también. Y va todo así. Y Mire. va todo, todo derecho, derecho. Se usa mucho slide también. Y te quedas ahí laburando. Mucho. Y mucha importancia a la poesía, a lo que se decía, o sea, al decir, es siempre, o sea, siempre lo importante es lo que decían, ¿no? O sea, como las coplas acá en el norte, las bagualeras, que no necesitan más que las tres notas del acorde, ¿no? Puede ser lo mismo, el mismo. Exactamente. O sea, Sí, como. pero no podías decirlo directamente. No podías decirlo directamente, tenías que decir, mi mujer me dejó sin dinero, pero la mujer en realidad estaban hablando del patrón. Mi mujer me pega. Toda esa historia, ¿me entendés? Me dejó, estoy solo, me dejó. Todo eso hablaba siempre, hablaban de la mujer, de la pareja, pero en realidad estaban hablando del patrón. Siempre, acordate que es una música que nace en el seno de la esclavitud, ¿sí? Tal cual. Y por supuesto tenía muchísimo, muchísimo contenido sexual. Ah. Uf, un montón. Por ¿Sí? ejemplo, hay un blues muy, muy contenido sexual y de otro tipo. Apa. Por ejemplo, había los típicos blues que se llamaban los blues de los Timpanalí. Timpanalí eran los burdeles. Ellos le decían Timpanalí, y después, por ejemplo, había blues expresamente, por ejemplo, el cocaine blues, heroin blues, Ah, había, sí, por supuesto, sí, hablaba de todo eso. mira. Y después, bueno, la había muchas mujeres cantaban blues sobre la homosexualidad. Muchas Ah. mujeres, por ejemplo, cantantes de blues femeninas que hablaban que no necesitaban hombres porque entre ellas se divertían, ¿viste? Una cosa así, y Toma, era muy, mira. muy ¿Y explícita. en Sí, 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 sí. qué década habrá sido? ¿Qué época es eso? Mil. Años 10, 20, Mirá, 30, y en los ahora países lo vemos todos. como una novedad, como una cosa feminista. Mal, Exactamente. 100 años atrás ya. Mirá, mal. Exactamente, sí. Mirá. Y al principio, como te digo, los blues hablaban como que ella me dejó, mi mujer me dejó, pero en realidad hablaban del patrón. ¿Viste? Las primeras expresiones de blues fueron femeninas, grabadas. Ah, mira. Las primeras grabaciones se hicieron de voces femeninas. A lo contrario que podrías creer que fue de masculina, no, señor. Mira. Durante 20 años, más o menos, estuvo dominada por la mujer la escena del blues. En Estados Qué Unidos, del bueno. año 10 al 30, más o Mira. menos, exactamente. Hasta que empiezan a aparecer los guitarristas El hombre no cantaba. nómadas, Mira. tocadores. Y no le daban mucha bola, Claro. seguramente cantaban, pero como que fue, que me parece que fue una atracción, una novedad muy grande, el hecho de una mujer de color cantando, ¿me entendés? Y que tenían unas voces impresionantes. Entonces, fueron ellas las que fueron las primeras en grabar, antes que los hombres. Después aparecen los guitarristas, después de los años 30, a mediados de los años 30 aparecen muchos guitarristas, entre ellos, bueno, Robert Johnson, que es el que se le considera, viste, uno de los grandes, pero antes que él y al lado de él habían otros, Claro que siempre hay,
Pasa que pasan como me. Guitarristas increíbles, sí. Como me decía Ricardo, o sea, el otro día Él hicimos la pegó. la historia de la música. En la época de Beethoven había otros grosos al lado de Beethoven, pero Beethoven se llevaba todos los laureles porque era el más Exacto. grosso, pero era una grositud general. Con Mozart también, una Exacto. grositud general. Mozart era el que más, como en todo siempre, o sea, como ahora futbolistas, hay 10.000 futbolistas, bueno, pero Messi y Ronaldo son los más, pero 10.000 futbolistas que Tal reúnen las cual. mismas condiciones, pero. Pero además creo que, claro, pero conjugan otras cosas, carisma, el carácter, cómo se llevaban con la gente, un montón de, creo que era un conjunto de cosas que hacía que la gente lo eligiera a tal o cual, ¿me entendés? Era así. Muy interesante, las historias del blues tienen mucho también de mito y realidad, ¿no? Se habla del cruce de caminos, de esa historia del cruce de caminos. Crossroad. Es muy interesante aprender de eso, leer un poco de eso. Así. Yo leí por ahí de que Robert Johnson se encontró con un diablo menor, no se encontró con el diablo, sino con uno que iba del corso, ¿me entendés? Era uno más chico. Era uno que le prometió fama, pero poquita, ¿viste? Ah, Pobre, y no no. es ese como ese que se iba, el que se iba a matar, ¿lo sabes? ¿O qué le Caigan. pasó a ese que se iba, estaba por tirarse el puente? ¿Sabes ese? Sí, no lo vamos a decir acá porque nos llevan. Sí, Yo yo soy. No, no, lo no, sí, yo conté. digo el corso, Yo lo decía. conté. Bueno, más o menos así. Mira, entonces, bien, conocer Hay la. muchas Sí, historias. bien. Es bueno conocer la Decime. historia, conocer a alguien, el que se está arrimando el blues, conocer la historia, conocer la forma, los 12 compases típicos. De armonía, de momento no es tan importante. O sea, vos mirá cuando todo el mundo, todo, viste, como en todas las músicas, no, porque la armonía, y viste que todo. Agarran, y lo mismo, me decía Néstor Gómez, cuando yo agarro, no, porque la armonía folclórica, no, papá, el ritmo, lo que caracteriza a la música folclórica de un país es el ritmo. Entonces estudia el ritmo, estudia las variantes. Después, todo lo que vos le aportes Exactamente. es la misma armonía de Debussy para adelante o de Debussy para atrás. Tal cual. Me Pero. encanta Debussy, me encanta, me encanta, me vuelve loco Debussy a mí. Me encanta, me encanta. Me tocaste un punto, una fibra íntima de mi ser. Sí. A Debussy lo amo, claro, Bueno, mira Debussy, vos, más vale. Debussy contemporáneo del otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba este viejo? Debussy que a los 60 años estaba en la lona, ¿sabías? Vos estaba muerto, ya enfermo, no tenía ni para comprar el pan, no comía porque no tenía el morfe. Él tenía Vos cuando. decís Satie, No, 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 el Eric otro. Satie, vos decís. No, no, Satie no. No era tan conocido, tenía obras también gran. 20 años más que él tenía. Ya me va a salir ahora. Pero no era tan conocido el tipo al nivel de cosas, ¿no? Tenía 80 ya el viejo, este otro. Bueno, todos los amigos que hacían de Debussy, vamos a juntarle, loco, armémosle un gremio para ver si le conseguimos un tipo de pensión o algo entre todos los músicos para que el loco no se muera de hambre, porque estaba enfermo y se moría de hambre, ¿no? Camille Saint-Saëns se llama el otro. Ahí está. Camille Saint-Saëns, gran compositor contemporáneo de la misma ciudad de Debussy. Ve, no más que 20 años más, un viejo ya de 80 y pico, ¿no? Y claro, cuando Camille Saint-Saëns componía algo, no le daban ni bola a los músicos grosos, porque todos los músicos grosos estaban aprendiendo que Debussy escribir algo, entonces el loco no tenía un mango para darle, pero sí, bueno, che, traigo a este, me traigo el mejor violinista de allá, me traigo el mejor, todos los mejores de Europa, y cuando el tipo este. Todos buscan los amigos, che, hagámosle una vaquita para, qué sé yo, para darle, que tenga una pensión mensual. El viejo este otro, el Camille Saint-Saëns, trabó un papeleo para que no se le dieran. ¿Podés creer, viejo hijo de puta? Mira Me vos. decís Ricardo Moyano, yo tenía todas las obras de Saint-Saëns en la cabeza, todas las variaciones, las orquestaciones y todo. Cuando me enteré lo que hizo este viejo hijo de puta, dice, con Debussy agarré, tiré una pila de CDs. La tiro a la mierda, dice. Y pero no lo querían a Debussy, lo bastardean mucho a Debussy. Pero mira, hay un documental que recomiendo de Debussy que se llama El Músico del Sueño. Mira. Está en YouTube, lo puedes buscar, El Músico del Sueño. Donde, por ejemplo, hablan de que Debussy inventó el jazz antes que existiera el jazz, ya hacía el jazz. Pero yo te explico qué le pasó a Debussy. En el año 1899 va a la exposición mundial que se hacía en Francia todos los años, principalmente se hacía ahí en Francia. Van unos músicos africanos a tocar a la exposición mundial. Y el loco quedó Mira. enloquecido.
Y de ahí sale la suite Bergamasque, Las campanas. donde tiene un montón de tiene Turnaround de Blues. Eso, yo cuando lo escuché, el Clair de Luna, el Clair de Luna en un momento tiene un Turnaround de Blues. Yo Marte lo identifico, creo, en el minuto 1:25, creo que es. ¿Me entendés? Está un Turnaround de Blues que está. Además, lo vi en el piano, lo vi en la guitarra como es, y están los acordes, se superponen acordes. Vos ves las manos de los pianistas que reniegan con Debussy, porque ponen las manos así una al lado de la otra, ¿viste? La puta que lo. Claro, porque el loco vio a estos tipos, los escuchó y dijo: esta es la posta. El loco fue Y así, la Blue Note, fue la famosa Blue Note, ya la usaba. Debussy usaba la Blue escuchó la Note. Blue Note, escuchó la Blue Note en la exposición mundial, ¿viste? Se Claro. hacía antes, se hacía, no sé, hasta, no sé si se hizo hasta cerca de la Segunda Guerra Mundial, se Claro. hacían las exposiciones mundiales, y Claro. París y Francia era Bueno, como una sede, la Torre era una Eiffel, sede muy la torre, el grande. otro me contó el otro día, Ricardo Moreno, la Ahí. Torre Eiffel la hicieron solamente para una exposición que le iban a desarmar. Y después dijeron, che, no, dejémosla que puede estar buena. Eiffel, el mismo que hizo que regaló acá la callecita, la vuelta al mundo acá a Córdoba. Claro, ahí está en Nueva Córdoba, exactamente. Sí, sí, El sí. mismo Bueno, la Eiffel. exposición mundial se hacía abajo de la Torre Eiffel, sí. Claro, la Se hacía hicieron. en esa zona, toda esa parte. Y ahí fue cuando Claude Debussy vio eso Claro. y lo incorporó. Y lo incorpora, ¿me entendés?, a su obra. Yo no sé si fue en 1890 o en 1899. Me parece que fue en 1890. El loco, cuando ve eso, dijo, claro. Y ahí empezó. Empezó, cambió de la noche a la mañana su forma de escribir música, de componer, Claro, como después de que escuchó música africana. le pasó a Picasso, que Picasso era fana de Matisse, de Henri Matisse. Eso, sí, bueno, Henri Matisse, che, Picasso, vamos para acá, tengo que ir a tal lado. Y bueno, Picasso, viste, como el fan, viste, como si, bueno, vos tenés como tu hijo ahora, que es fan tuyo, ponele, viste, ponele que no sé, pero viste que por ahí tenés alguien que te sigue para todos lados. Bueno, Picasso también, viste, che, el Henri Matisse, vos sabés que esta noche tenemos una cena en lo del Príncipe, ¿querés venir? Pablo, te digo, quiero mostrar unos cuadros, viste, Matisse, los cuadros Matisse, que eran todos así, todos medio pasteles, trazos largos, que esto, que el otro, ¿no? Y vamos, dice Pablito. Pablo, joven, ¿viste? Vayamos. Y esa noche del príncipe, no sé quién, volvía la hija del príncipe, del rey, no sé qué, ha venido a cenar, ¿viste? Venía de una excursión en África, boludo. Una excursión en África. Sí, era exótico, pero la nena venía de África y se había traído unas esculturas de unas cosas negras, viste, medias raras, una estatua media cuadrada, rara, negra. Y bueno, y volvieron. Y flashearon, Y flasheó Picasso, boludo. Y si vos ves Picasso, es la bueno, mezcla de la este le ha escultura, es la pasado. escultura africana con la pintura de Matisse. Vos ves las damas de Aviñón. Y pone un cuadro ahí, o sea, busquemos. Es más, después voy a dejar acá yo, cuando hablemos de esto, voy a dejar acá, justamente en el video va a salir el cuadro de Matisse, las damas de Aviñón y la escultura africana. Y es eso, es Matisse y la escultura africana. Flayó, dice que Picasso flayó toda la noche y se amaneció en medio de todas pinturas así. El flash, esa unión de cómo funciona, ¿no? O sea. Impresionante, impresionante. Bueno, viste, esa es la fuerza que siempre tuvo la música de África, o sea, el arte El arte africano. africano. Y no solamente el arte, porque esto es etnología, Sí, o sí, sea, sí. esto nos acompaña desde los principios de la humanidad. Claro. Todo viene de ahí, desde África, hasta la música viene de El hombre, África, obviamente. el Australopithecus. Yo pensé que era de Australia, ¿no? Parece que el Australopithecus, que es el No, no, derivado, no, 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 no. viene de ahí, de África, de la orilla. Exactamente. Del cuernito, del cuerno, del cuernito de África, de Mira, esa claro, parte, la partecita. de ahí. El cuernito de África. Entonces, bueno, ahí te doy el ejemplo de Claudio Debussy, que el loco usa la Blue Note, usa muchos cromatismos y utiliza muchas disonancias, y yo escucho acordes dominantes en lo que hace. En lo que hace es impresionante. A mí me encanta Debussy por eso. Un pianista increíble, considera un pianista clásico, por supuesto, pero Impresionista sería, ya si lo estaba. tomás como supuestamente ¿Cómo? por los periodos históricos, sería impresionista.
como que entra de los. Impresionista. Sí. Él era impresionista. Por ejemplo, Claro. ahí tiene una obra que era Las olas del mar, que hacía que la orquesta se volvía loca cada vez que tocaba. Lo explican ahí en ese video nadie quería tocar una pieza de Debussy. Decía, ¡no, boludo! Claro, Más o menos porque como lo le que iba. hacían para las ¿Qué? 50 ¿Cómo va y midiendo? cada uno era diferente, boludo. Tía. Y cada uno, claro, cada uno era una ola diferente. ¿Viste? Las olas del mar no son todas No, no. igualitas. Es un caos, un quilombo cuando el mar está bravo. Tía. Bueno, era así. Entonces decían, no, la puta. Y vos escuchás la obra de Debussy, son, claro, son impresionismo puro. Es eso, de tratar de mostrar, ¿viste? La fuerza de la naturaleza en la música, en el arte. Sí. Así que bueno, recomiende ahí abajo, ponga Debussy, no se olvide de Claude No Debussy, sé. la suite Bergamasque, que es alucinante. Y después hay otra suite más también. Hay dos suites muy, muy parecidas. Una parecida a la Bergamasque también, de Debussy, que también tiene sonidos arabescos. Ah, la suite Arabesque. Ahí está. Ahí La está. suite Arabesque y la Bergamasque. Son las dos suites para mí más bellas de Debussy. Y después tiene un montón de obras increíbles. No te dejan respirar, así. Bicho. Entonces, bueno, aparte de escuchar a Debussy, conocer la forma del blues, estudiar un poquito la historia del blues, las películas que recomendaste ya. ¿Qué más te queda Sí, para así señor. para decir, che, loco? Músicos de blues que te han volado la cabeza a vos. Bueno, los que me volaron la cabeza a A mí. Muy vos. buena esa. Mira, yo arranqué. ¿Qué fue lo primero? Lo primero. Mira, fue muy raro porque empecé escuchando de chiquitito a Santana. Mi vieja fanática de Santana me hizo escuchar a Santana a los 5 años. Santana arrancó con su banda que era Santana Blues Band. Después quedó Santana solo. Santana, los dos primeros discos son, o sea, todos los discos de Santana son alucinantes. Pero el primer disco y el segundo, que es Abraxas, también tiene. Te voy a contar algo que hago todos los eneros desde el año 98. Todos los eneros desde el año 98 pongo el CD de Abraxas de Santana para escuchar y a escucharlo Santana y remitirme a dónde estoy y a dónde quiero ir. El sonido que he logrado y el sonido que quiero tener. Para mí es el referente principal de muchas Es como cosas como guitarrista calibrar para el mí. año, digamos, calibrar, Exacto. ¿Qué? Sí, tal cual pongo Mira. Santana, el Abraxas de Santana, para Un día acomodarme específico, todas las ideas del un día específico es así o no. mediados de enero, Medio. mediados, del 15 de enero para. A veces lo he hecho a principios de febrero, pero generalmente siempre entre el 15 y el 20 de enero pongo Santana todo un día entero, ¿eh? Suena el disco Abraxas, el disco Abraxas de Santana. El sonido me parece, para mí el sonido de Abraxas es inigualable. No hay grabación a guitarristas tan increíble para mí que como esa. Mira. O sea, está todo bien, toda la tecnología hasta el día de hoy para captar, pero el sonido que Santana logró, que tenía en ese año, 1970, y cuando graba ese disco, es increíble. 70. No hay forma de sacárselo tampoco. Mira. O sea, es un sonido increíble, Está pero cumpliendo. a mí me Cumples abre mucho la en cabeza. el año 70, cumple 50 años ahora el disco entonces. Sí, es del año 1970, Mira. Abraxas. Abraxas para mí fue Ese disco. un Ah. antes y después, Entonces, sí. músicos y discos, entonces recomendamos Santana y Abraxas. Exacto. Bien. Otro. Vamos a hacer Y cinco. bueno, ¿Pueden ser cinco? obviamente. ¿Cinco es mucho o son Sí, quedamos a pocos? ver. No, Cinco. es más, Más. podemos hacer Ah. discos. Discos o sí. Discos, músicos. Empezamos así, un músico, un Un disco. músico, un disco. ¿Te Ahí está. parece? Santana, Sí, Abraxas. Abraxas. Eric Clapton, Eric Clapton. el From the Cradle, el desde la cuna. Desde la. El desde la cuna es una clínica de blues Ahí está, ahí completa. está. Pero también, por ejemplo, tenemos Clapton el Unplugged, que fue el anterior, que es una clínica de buen gusto. Ajá. ¿Y estos ¿Sí? son de los primeros también o medios últimos? ¿Son ¿Cómo? primeros discos No, también? es de los Ah, últimos, de los los años últimos, de los 90. últimos, me parecía.
con el que abre el disco, el Unplugged Clapton, que es Signos. Está hermoso ese tema. Este, es una clínica de buen gusto el disco ese. De buen gusto. Y una clínica de buen gusto. Y el sonó. Y el From the Cradle. Armemos una clínica de buen gusto. Claro, solamente para que la gente venga a escuchar, boludo. Que la gente pague para que. Solamente para decir que hay que escuchar. Ve que esto es lo fundamental que tiene este momento de YouTube. Porque después el contenido está. Así, ¿qué es lo que vos necesitas para que un alumno escuche? Para vos después hablarle y que el alumno entienda. Porque, viste, no podemos hablar de. Si por ejemplo, si vos no hubieras sabido nada de Debussy, yo te dejaba ahí, pues no hablaba más de Debussy, listo. Porque no. Pero. Ahora vamos a incentivar que muchos escuchen a Debussy. Bueno, entonces, Clapton con esos dos discos, pero le ponemos uno y uno. Sí, y Santana con Abraxas. Exactamente, Santana en Abraxas. Tercer músico con tercer disco, ponele. Sí, sí, por supuesto, otro que me vuela la cabeza hasta el día de hoy, es más, muchos dicen, obviamente que es cierto, que le ha afanado casi todo, es Gary Moore. Pero Gary Moore, ojo, tiene muchísimos discos. No voy a decir el Still Got the Blues, que es el disco. Tarara, claro, el disco que está hermoso. El comercial. Ah. Está hermoso ese disco, pero yo tiraría el último disco, Close as You Get, el último disco que grabó antes de morirse, un año antes de morirse. El último disco de Gary Moore, que se llama. Perdón, ahí está. Ese era otro. Bad for You Baby. Ahí está. Bad for You Baby. Ese disco. Bad de malo. Bad for You Baby. Ese. El último disco antes de morirse, Gary Moore. Es un discazo tremendo. Pero también pueden escuchar. Y dentro, pueden escuchar y dentro del blues escuchamos. Back perdón, te interrumpí. ¿Cómo se llama? Decime, no, el segundo disco. El nombre. El segundo disco de Gary Moore que les haría escuchar sería Back on the Streets, que es una mezcla de rock, de jazz rock progresivo y hard rock. Ahí está. Porque el blues es como que tiene una variante, ¿no es cierto? No es un blues siempre así del 1-4. No vamos a escuchar 1-4 y 5 en todos estos tipos todo el tiempo. No. Y además 1-4 y 5 puede ser mayor o menor, o lo podés extender mucho. Por ejemplo, hay justo que me estabas hablando, te acordás de los 16 compases, me acordé, sí. Willie Dixon fue el que le escribió a todos los músicos de blues de Chicago. Y ahí está, búsquense un recopilatorio de los temas de Willie Dixon, que son Hoochie Coochie Men, ese Hoochie Coochie Men es... Gypsy woman told my mama before I was born, got the boys all coming and the sun be gone, gonna make pretty women's jump in shout and the world we know. Recién ahí cambia cuarto grado. Ahí creo que son de 16. ¿16 en tónica estuvo? No sé cuánto, sí, una locura. Tenés huevo, ¿eh? Sí. Bueno, Willie Dixon, el artista más representativo de lo que escribía Willie Dixon, que era bajista. El loco era bajista y le escribía a todos los músicos de Chess Records. Vean Cadillac Records, la película. Uh-huh. Era Muddy Waters. Yo recién hice unos temitas así de Muddy Waters, otro Robert Johnson y sus 29 canciones, las únicas que hay. Ahí tenemos otro disco. Tenemos entonces Willie Dixon, busquen todo un recopilatorio de Willie Dixon, sale Etta James, por ejemplo, ese también. Watch seven blue. I just wanna make it love with you. Fíjate que se queda, usa séptima.
Claro. Bien. Willie Dixon, Robert Johnson con sus 29 canciones, un recopilatorio de Willie Dixon, tienen que Sí. escuchar a Willie Dixon. Hablé de Eric Clapton, Dale. Santana, Gary Moore. Cinco y vamos por 10. Después, Vamos por 10. ah, vale, vamos por 10. Ya. Vamos, Johnny Johnny Winter, Winter, por Juancito de supuesto. invierno. Johnny Winter era gringo, gringo platinado, Sí. natural, y cantaba como negro. Claro. Sí, era albino el loco, Albino. era albino. Johnny Winter, Sí, claro. Y Juan alucinante. invierno, claro, sí. Johnny Si Winter. y Winter no era por eso, por lo Sí. nevado, por. Creo que. No, 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 era Ah, su era su apellido, apellido era su real. apellido. Ajá. Era su apellido real. Y un disco de él podría ser el tercer grado. Third degree. Tercer grado, año 1986, tercer grado. Es un discazo. Otro es Iba el tercer Lost grado. Yo. Alive, buscado vivo. Ajá. Que sale con unas pistolas así. Buscado vivo, así Jo. una cartel. Ajá. Alucinante. Es una. El tema de Popotitos. Ese, ¿cómo era? En realidad un tema que cantaba Johnny Winter que se llama Bonnie Moroni. Así Ajá. que los Serú Girán. ¿Sí? Se me cayó un ídolo, se me cayeron todos los ídolos cuando yo Sí. escuché. Yo, claro, de chiquito escuchaba Popotito, que es rock and roll, decía yo. Y cuando escucho Bonnie Moroni Ah. de Johnny Winter, digo, qué hijo de Puta. puta. Le chorearon todo. Pero está. Solamente que en vez de. Claro, le cambiaron la letra, pero dejaron todo igualito. Mira. Todo igualito. Johnny Winter, entonces también. B.B. King. B.B. Séptimo. King Sí. es alucinante. Además, lo que tiene B.B. King. You know I love you. Tiene esto como. Que lo usamos también, Papo, mucho en Desconfío. Este es el blues típico de Filadelfia, de la costa este, ese. Baja a un, o sea, a un tercero mayor así. Se puede entender como un tercero mayor, ¿no? Como de tercer mayor. Y ahora cuarto grado. Cuarta aumentada. Tónica. Se va a la relativa, a la sexta menor, la sexta, perdón, mayor. Un Odo, si menor claro. y. O sea que eso ya lo traía B.B. Ah, otra King. cosa. Exactamente, otra cosa. Para reemplazar el turn around, también puedes Sí. hacer esto. Mira, viste que arranca. Puedes hacer la. Lo casaste, mira, Sí. tónica, en vez de hacer, por Sí, ejemplo, yo sí. estoy en la. Hago pam, param, 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 param. Es la, ra, re, la y mi. El truco está hacer esto. Dos golpes, dos golpes, dos golpes. Claro, entonces, en vez de hacer el clásico, ¿no? O esto. En vez de hacer ese turn around, hacemos.
Tremendo. Eso también. Eso Tremendo. usaba mucho BB. En vez de hacer en vez de hacer escuchar el obligado, esto, BB King no le gustaba mucho tocar esto. Porque eso la gente se lo está escuchando aparte, ¿no? Es como que la gente ya se lo imagina. Exactamente. Exacto. Y es más, lo dejaba en todo caso que lo hagan los vientos. Los vientos, porque él tenía una big band. Entonces la banda por de atrás hacía toda esa historia. Y él hacía simplemente. Entonces, este es un blues típico de B.B. King, como te dije. Que es desconfío. Tremendo. Es Pero desconfío de la el vida, tercero. también. El tercero mayor, la fuerza que tiene el tercero mayor, ¿no? Sí. Para ir un sexto aparte, o no, pero. Pero está bueno, está genial. El día que me quiera. Ahí está, bueno. Ahora, yo supongo que todo eso son influencias Mira, ponete la universales, que séptima. algunas toman también. Yo me lo imaginé cuando me El dijiste lunes. mayor y tercero ma y tercero mayor el día que me quiera. Está, mira, Porque ahí esto está, es exacto. delirante lo que hacía Gardel. Gardel no escuchaba tango. Gardel trajo la armonía de otro lado, igual o sea, lo que hacían. Vos ves que son delirios la armonía de Gardel. Y está muy sacada también de esto. O sea, es. Pero obvio, si era un tipo de mundo, el loco era un tipo de mundo. Viajaba por todos lados y vos creías que no escuchaba nada, que se cerraba en los hoteles, salía de joda seguro y ahí escuchó y conoció un montón de músicos. Sí, obvio. Claro que sí, por supuesto. Y le enseñaban cosas, el loco mamó de muchos lados. Y bueno, ahí escuchás este tipo de. ¿Ves que el blues vos me recién me preguntabas si era primera, cuarta, quinta? Y ahora que estamos hablando de los guitarristas y de los estilos, te lo puedo explicar en la práctica. Claro. ¿Me entendés? 16 compases con Willie Dixon, que justo me acordé, este tipo de blues, que es muy B.B. Y King, ese este tipo de blues, tiene 12 o 16, el de B.B. King. 12 compases. Este B.B. King tiene 12 12. compases. Después, por ejemplo, el californiano de T-Bone Walker, que es el estilo, se llama así, el estilo ese que va de sol, que Por yo le grado, metía esas de sol, va por ¿viste? grado conjunto, va por grado Claro. entero, grado con. Ahí lo tenés, Ahí lo ¿viste? tenés. Siete llevamos, ¿eh? Vamos, que nos faltan tres. Bien. Nos faltan tres. Yo por mí estoy toda Después. la noche, no sé Sí, vos sí, cómo sí. venís. Vos sos medio de dormir No, vamos temprano, bien, vamos hasta son bien. 2 de la mañana. Hace 3 horas que Por estamos, está ahí. buenísimo. Está buenísimo, ¿sabés los videos que salen de acá, no? Después. Bueno, ojalá, boludo, te Sí. sirva todo esto. ¿Qué te No pasa? pongas el himno que salió como el orto. Te lo ¿Qué? paso después de vuelta. Pero es una parte de es la cocina del arreglo, ¿cómo es? Claro. Los músicos, porque sean para que vean que sos humano. Si no, no van a creer que sos humano, van a decir que este. No, no, bueno, pero soy muy excéntrico para pifiar, le pifio muy, muy Pero en serio, qué pifio. buena, pero esas son pifias, ¿eh? Claro, hay que pifiar así, hombre. Hay que hacerse cargo, claro. Qué excéntrico que Todas sos. apoyaturas. No pifea, es excéntrico, le decía. Después tengo grandes, tengo un montón de Van guitarristas siete que, hasta ahora. Sí. sí, que te recomendaría, déjame que elija entre ellos. Bueno, sí,
tiene que ser, obviamente. Jimi Hendrix no hacía blues, pero Jimi Hendrix tiene el power chord, este acorde, el acorde de Hendrix. Pero Con el que nadie arrancamos lo la había hecho entrevista. antes, nadie lo había hecho antes ese acorde. Nadie ¿Cómo? lo había hecho antes ese Sí, lo acorde. hace, existe ese Pero. acorde desde la inmensidad de los tiempos, Claro. pero como lo aprovechó él, Ah, eso. nadie, nadie, nadie. Podría recomendar la trilogía de los reyes, así se llama, viste que te hablé de B.B. King, pero también está Albert King y Freddie King. Freddie King. Albert King. ¿En qué se diferenciaban en la forma de tocar y encarar? Siempre usaban la pentatónica acá, la única escala que se usa es la pentatónica, la mayoría de las veces menor, ¿sí? En la tercera posición, segunda y tercera posiciones. Yo entiendo como primer posición la posición anterior a la posición recontra conocida ¿Cuál de la sería? A ver, pentatónica. la que La conocemos posición todos recontra conocida es esta. es esta. Tocate una que conozcamos todas, es esta. ¿Esa, qué posición es esa? ¿La 2? La dos. La anterior es esta. Segunda posición. Tercera posición. Cuarta posición. Clapton, clásica. El Clapton, ahí está, ¿viste ese? Que algunos lo piensan como los modos de la pentatónica, pero en realidad son posiciones trasladadas donde arrancarías. Como cualquiera de las Exactamente. cinco son. La posición. Obvio, no, pero ojo, que cada una de esas posiciones también tiene un guitarrista asociado. Esto Clapton, la tercera y la cuarta posición, por ejemplo, Cada es guitarra. Clapton, escucha. Steve Ray Vaughan. Sí, Steve Ray Vaughan, por ejemplo. Yo tengo un jeite que el otro día se lo pasé a un amigo, que era. Qué divino. Acá, en sí. ¿Ok? El loco usaba la segunda posición. Mira. Sí, y este era el típico jeite de clap de Vaughan. Usaba eso, ¿viste? Y ellos música sabían todos estos tipos, no sabían tanta música. Nada. Nada, nada. Olvídate, no existía para ellos eso, no, no, No no sé. sabían, no sabían leer, escribir música, nada, es pura intuición. Pura intuición. La posición de esa. Scott Henderson Escoge. iba a tocar, iba a aprender con Steve Ray Vaughan, Bueno, Scott sí. Henderson. Sí, pero le decía, el loco no sabía música, pero me enseñó a tocar con onda, porque yo tenía mucha teoría, pero no tenía, tenía un frío en el alma atómico, y Steve Ray Vaughan me enseñó a tocar con onda. Tal Scott cual. Henderson tomaba clase con Steve Ray Vaughan. Toma. Así. Así tal cual. La Y posición de por Santana. ejemplo, poniendo Hablando de las posiciones. la de Santana y la de Gary Moore, son la misma. Ajá. Esta, la quinta. Pero también Santana La usa esta, segunda. la segunda. La segunda. La segunda, pero en modo eólico, ¿sí? La escala menor. Superpuesta. Claro. Corazón. Claro, exactamente.
secreto de Santana es que usa la eólica constantemente, la escala menor antigua, la eólica, pero superpuesta a la pentatónica. Entonces vos escuchás cosas que hace. Y por esas cosas, pero también esto. Es la pentatónica menor con la eólica. Y alguna dórica. Ahí me mataste, ¿eh? Ahí ya no No, sé pero tanto qué decirte. la que te permite el re mayor, que también lo tiene la que sería, o sea, un la menor con el Ah, fa, bien, solamente con genial. el fa sostenido. Ahí está. Que Sí, la tiene la señor. chacarera la vieja nuestra. Bueno, yo eso lo tomo de forma muy intuitiva, lo toco muy de Y yo forma también. intuitiva y según qué tipo. Pero Ahí está, vos la solamente metés la ahí. sexta, claro. O sea, si, la sexta sin la séptima. Porque viste que te la hacen estudiar tanto con la séptima aumentada. Con la sexta sola, Sí. no. Entonces, si la sexta sola es un color hermoso y la séptima no rompa. Perdón, es que le metí un guitarrazo al micrófono. Claro, hacemos Te dejo. la dórica, claro. La dórica me. No, no, esta vez vino blanco porque el tinto, ¿sabes? El mamao. Limpiate porque te sale sangre. Al mamao ese que le dejaban la plata todas las noches. Lo sabe, ¿no? No, boludo, no Es lo muy sé. feo. No, no, sino ni lo contés, boludo, Después ni te lo lo juro. contés. Todos los días se amanecía y tenía la plata para una caja de vino. Cada los locos, viste, pasaban a No, las. ya sé cuál es. No, 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 ya está, ya está, ya está, ya está. Listo. Mira si vos no lo vas a Bueno, conocer después. entonces, Sí. Un guitarrista, un modo de la. Mira, vamos a volver. sí, me mató. Un modo de la pentatónica. Cinco modos. O sea, de movida, si vas a estudiar una sola escala, conocer los cinco modos. Los cinco dibujos. Ah, yo, es más, yo uso solamente, prácticamente, la pentatónica en casi todo lo que toco. Y a lo sumo el modo eólico cuando son temas menores. Pero, tal cual, pero recomendar los cinco modos, recomendar, que saber los cinco, si tenés que, o sea, Sí, a ver los cinco. pensar que Los son cinco cinco, sí o pensar sí. cinco escalas, pero la misma, como decía Ford. Bueno, pinto en los autos el color que sea, pero mientras, Pero. siempre y cuando sea negro. ¿Te Exacto. acordás? Tal Del cual. color que quieran, pero que Y sean de otra negros. cosa. Sí. Y otra cosa. A partir de eso, vos usando la relativa menor, que le tiro el jeite rápido. Si por ejemplo estoy laburando en la, para encontrar, no andar contando hasta seis, me corro cuatro trastes para atrás y ya tengo la relativa menor. Ya está. Ahí está. Si yo estoy en la mayor, Uno. corro cuatro trastes y tengo fa menor. Sostenido. Y esa va a ser la pentatónica que voy a hacer. Pero ¿cuál es el hecho de que no te tenés que apoyarte cuando soleás en fa, sino en la? Porque estás laburando en la. Claro. ¿Ves? ¿Sí? Claro, Entonces acá también me suenan. voy acá. O sea, siempre me apoyo en la. Estoy laburando en fa sostenido con la pentatónica Sí. de fa sostenido menor. Te apoya Pero en mentalmente, viste, realidad mentalmente te es. apoya, pero la sonoridad la Exactamente. explota, claro. Fíjate. No hay que avisar a la gente que estás ahí. Steve Ray Vaughan usaba mucho esto. Pero Steve Ray Vaughan usaba mucho la pentatónica en la segunda y tercera posición, nada más le daba masa.
¿Y siempre es relativa desde la tónica o relativa también desde si te modulas al cuarto grado, andar en la relativa Sí, podemos, exactamente, podés hacer relativa tranquilo. del Obviamente cuarto? que cada vez te vas alejando más, Claro. exacto, en el cuarto y en el quinto grado podés hacer lo mismo, pero te vas alejando un poco más también La de sonoridad de todo. todo, sí. Exactamente. Como que los sonidos también van a ser un poquito más lejanos, lo que les acertés. Vas a encontrar algunos sonidos donde van a funcionar siempre bien, va a ser en la tónica. Otra cosa para laburar que siempre le cuento a los chicos es los blues menores son fáciles de tocar. El blues menor. Acá tengo un blues menor. ¿Respetamos la forma? Bueno, respetemos la forma. Ahí te No, va. pero no, te pregunto si se respeta. No es que... Sí, Ah. sí, sí. No, en el blues menor tenés mucho blues, el Latin blues, el blues latino que se llama, donde se toca más o menos de esta forma muchas veces. Escucha. Es Mira. como más amplio, el blues menor es amplio, porque el blues menor en realidad no es, yo te diría que no es algo original, es algo más británico, algo que sale luego. El blues siempre fue mayor, Mayor. el blues es mayor, se Es hace con como el acordes malambo, es como el mayores. malambo. No me vengas con... Claro, el malambo es mayor. Exacto. Y después lo otro, viste, los otros inventos, esto es un invento británico, el blues menor. Y El blues menor es un el dominante invento. también menor, o sea, el quinto menor también. Porque lo vi que... Siempre, exactamente, Porque yo siempre pensé que por ahí menores. Es hubiera mayor, sido más un derivado por ahí de la guajira o de la otra onda, ¿viste? Que vos decís, qué sé yo, te suena... Viste que tienen las guajiras, tienen siempre dominante el mayor. ajá, exactamente. Sí, no, pero es menor, también menor y dominante. Pero tiene que sonar todo menor, no tiene que tener un acorde mayor. A lo sumo le podés poner un acorde mayor con Que le novena. hiciste ahí. En el quinto grado, en el quinto aumentado, exactamente. Bueno, en el blues menor es fácil tocar la pentatónica menor como va como piña, ¿ok? Así, en donde estás posicionado, vas a usar la pentatónica de la menor si el blues es en la menor. Pero si el blues es en la mayor, ya te dije que, Jesús, que usamos fa sostenido. Sí. Muy bien, pero le podemos dar otros colores extras. Porque si no, también como que ablandamos mucho la milanesa, como decía Scarpo. Sí. Ablandamos mucho la milanesa y no es cuestión tampoco de Ya es andar milanesa de ablandando soja, que tanto ya es después. milanesa de soja, pues claro, están blandos. Claro, eso No, no. che, Entonces, la y la tónica sí. pentatónica mayor, ¿para qué la estudié, querido profe? Ah, no tengo ni idea. ¿No? No sé, yo ya no te doy bola. No, sí. ¿Sí la? Sirve para algunas cosas, Ah. como por ejemplo esta. Pero mira, escuchá. Menor, de Llévate vuelta. la guitarra un poquito más atrás, así, porque se me pierde la guitarra. Ahí, Ahí ahí está, ahí está. va, ahí va. Sí, ahí. Ya. Menor, primero mayor. Esto es clásico de las entradas de blues. ¿Viste? Sí. Sí, ahí está, mira. está. Los vientos usan muchísimo Ajá. la figuración de pentatónica mayor. El rockabilly, Claro. el rockabilly jump blues, el jump que es el jump blues es esto.